Bueno, pues como estaba ahí comentando, intentando comentar algunos avances, haciendo cosas, competiciones, vamos a hacer la Open, vamos a volver con la Open GT, esa multicategoría, ¿no? Que teníamos en haciendo cosas, pues ya la vamos a pesar haciendo cosas, competiciones. Y ahí vemos ya la parrilla de salida. Dime, Vicente, ¿cuánto tiempo nos queda pre-race? 2 minutos y medio. Bueno, pues en estos 2 minutos y medio vamos a aprovechar para decir lo de la Open, que volvemos con la Open. Recordamos multicategorías, 7 cosas, competiciones, tendremos GT3 y GT4 en este caso. Y las 7 cosas lo dejaremos para las categorías de Fórmula F2, Fórmula Renault, cosas así. Así que después de Reyes empezaremos fuerte, veremos cosas fresquitas para todos, con buenos premios, buenos sorteos, pero la implicación primará, macho. Esa será una de las grandes noticias, ¿verdad, Vicente? La implicación será clave. Sí, así es. Más que el dinero. Vamos a dar comienzo a este Gran Premio de Bahrein, defendiendo esa primera plaza Esteban Tolosa en su segunda carrera, que quiere ganar en la Liga WGT, segunda posición, si nos acerca un poco más de la cámara, está Víctor Solanes, tercera plaza, Sergi Morera, cuarta posición, Rubén Espinosa, quinta posición, Fichitela Cosimo, sexta plaza, Harold Campo, séptima plaza, pues ya no me acuerdo de más, Javier. Santi Carbonere creo que era así. Octava plaza, Joaquín García. Y novena plaza, Milton Carrera. Gracias. Muy bien. Por refrescarme la memoria. Ya me tapaba el cartel, ya no veía los pilotos. Y bueno, menos medio minuto, para que esto arranque, pasemos a modo carrera. Y os invitamos pues, a dejar vuestra... Preparado, Sí. Y vuestra porra en el chat, por favor. 1, 2, 3. ¿Quién va a ganar hoy? ¿Quién va a ser segundo? ¿Quién va a ser tercero? 15 segundos y comenzamos aquí en Bahrein. WGT, un jueves más esta carrera. Y esto está a punto de comenzar. Se encienden los semáforos. Vamos, que se encienden los semáforos. Carrera de sprint. 10 pilotos en pista de 20 que tenemos. ¡Madre mía! Hoy pillan puntos todos. Puede ser un gran adelanto. Y buena salida de Esteban. Se inicia la carrera. Esteban la inicia bien. Sergi Morera se tira al mid. ¡Madre mía! Vaya trazada justo detrás. He visto Solares, Sergi Morera. Vemos ahí como se ha quedado de la parte de atrás un poco rezagada. Visto Solares que va a intentar el interior. Lo va a hacer por el exterior de la curva número 3. Lo va a conseguir, le va a conseguir pasar. Se ha puesto un paralelo 6x6. Madre mía, ahora mismo, ¿cómo está Esteban Tolosa y Víctor Solanes? En la zona limpia, se está tirando por la zona sucia. Ha cogido todo el interior, qué bonito. Vamos a ver, Esteban Cara tiene la contra. Vamos a ver si lo hace bien por el exterior y la aguanta. Le va a hacer un Hamilton. Vemos cómo se pega en la medianí. Se tira el piano, le va a cerrar ahora Esteban. Muy bien, le cierra la puerta. Mantiene la primera Sergi detrás, tercera posición. Volvemos. Tenemos unos compases increíblemente espectaculares. Vemos ahí cómo ha bloqueado un poco Sergi. Se va por el exterior. Qué bien el interior de Víctor Solanes. Me ha salido muy rápido. Le va a quitar la plaza Esteban. Sergi que está ahí de anfiteatro. Mirando cómo se está luchando. Side by side. Cuidado porque está ahora mismo Víctor Solanes, sí, en una posición que puede perder la,
un trompo por detrás, la, Chinchitela la Cosimo. En cualquier momento, Chinchitela ha hecho un trompo y ha caído desde la quinta hasta la octava. Aquí con la rueda fría, mucho cuidado. Y de momento Esteban mantiene esa primera posición. Gran salida de Esteban. Segundo Víctor Solanes. Tercero Sergi Morera. Aquí lo vemos a los tres juntitos. Cuarto Rubén Espinosa. Como veníamos diciendo, esto es la carrera del sprint, señores. Van a ir todos a muerte. Al haber pocos pilotos, no se van a molestar. Tienen que mantenerse muy cerquita para no perder el rebufo. Este circuito es muy grande y aquí... Mira, se ponen en paralelo. Se ponen en paralelo, parece que sí, le gana Sergi la posición. Sergi segundo, Víctor tercero, gran maniobra de Sergi, gran adelantamiento para ponerse segundo. Bueno, vamos a tener lío aquí, tiempos muy igualados, dos décimas de diferencia entre los tres primeros en tiempo de clasificación. Y vamos a ahí está aquí pasando, ahí está pasando Chinchitela Cosimo, está a posición Santi Carbonero en séptima, Joaquín García sexto, Carlos Campo quinta, Rubén Espinosa cuarta, Víctor Solares tercera, Sergi Morera segundo y Esteban Tolosa primera. Ahí vemos a Sergi Morera luchando con Víctor Solares en la parte trasera, Y bueno, de momento parece aunque estemos Rubén, estamos ahora mismo con los nervios de acero, Vicente. Sí, hay mucho en juego. ¿Cómo estáis, Sergi Morera, luchando con Víctor Solares? Es que no le deja Víctor, pero es que tiene más ritmo, Sergio. Sí, aparte es que Sergi sabe que si quiere tener opciones al campeonato, tiene que quedar en práctica en todas las carreras que quedan por delante de Víctor. Si quiere optar a ese título, y ahora se nos ha unido a la fiesta Esteban Tolosa, que lo vemos liderando. Y recordamos que está Sergi Morera con 77 puntos en la general y Esteban Tolosa con 76. Víctor tiene 109, creo recordar. Entonces tiene ahí un buen colchón, se puede permitir el estar ahí tercero. Por eso yo creo que no ha querido líos en la salida. No es que haya dejado que Sergi lo adelante, pero bueno, le ha metido el interior, no ha querido problemas, se ha puesto tercero, sabe que tiene un buen colchón de puntos y de momento yo creo que va a rodar ahí unas cuantas vueltas a la expectativa de ver lo que hacen Esteban y Sergi. Pues carrera del sprint, Carlos Campo delante de Joaquín García, cerrando el top 5 junto con Rubén Espinosa. Se queda fuera el equipo WCD con Joaquín García, Chinchitela Cosimo, que ha tenido que tener ese incidente en la parte de atrás, y Santi Carbonero de la séptima plaza, que ha recuperado una. Sí, y algún problema para Milton, ¿eh? Milton que no ha podido salir. Sí, no lo veo en pantalla. Bueno, pues como se están escuchando estos pedazos de monoplazas. Y problemas ahora para, problemas ahora para Joaquín, ¿eh? Se ha ido fuera, han pasado Santi y Chinchitela. Se pone octavo de momento Joaquín. Vamos a tener batalla por aquí detrás. Lo que veníamos anunciando antes, esto va a ser como una carrera al sprint. Tienen que estar todos muy juntos. El espacio en la pista les va, digamos, a desfavorecer. Les va a quedar en zonas muertas donde tendrán que depender de su ritmo personal, ¿no? Sí. Mira, trompo para Santi. Y Víctor que adelanta a Sergi. Sí, Víctor que ha adelantado a Sergi. Se pone segundo. Otra vez el piloto del Team Solanes, el líder del campeonato. Ya lo tenemos rodando en segunda posición. Muy seguido. Cuidado que Sergi se la quiere devolver, ¿eh? Sí. Sergi se la va a devolver. Le enseña ahí la garra. Se vuelve detrás, bloquea a Víctor. Se va un poco largo, la aprovecha Sergi, que alarga su trazada para salir pegado a rebufo. Viene la zona de la S muy rápida, esta zona muy rápida donde antes se ha pegado, ha dejado un poco de espacio. Vamos a ver la subida, qué tal frena Sergi. Luego un poco lo que frena comentaba, lo que comentaba, ha estado ha estado Víctor un poco, ha dejado pasar a Sergi, entre comillas, ¿no?
y ha estado expectante a ver qué hacían si Sergio y Esteban. Esteban está intratable. Ha visto que Esteban se estaba yendo en la última vuelta, había marcado un segundo mejor que ellos y Víctor se ha dado cuenta enseguida y ha ido a por Sergi, lo ha adelantado, no quiere que se le escape Esteban, sabe que Esteban está muy fuerte. Y pues bueno, ya tenemos a Víctor rodando segundo y a ver Sergi si es capaz de aguantar el tirón, porque veo a Esteban y a Víctor muy, muy, muy rápidos hoy, ¿eh? No me la cuentes, no me alboroto, otro perrito piloto para Esteban, se le plantea la noche de hoy para poderse hacer con la segunda victoria consecutiva, ¿eh?, en la Liga WGT. Sí. Casi nada, ¿eh?, por delante de pilotazos como Víctor Solanes, como Sergi Morera. La verdad es que tiene mucho mérito lo de Esteban. Y bueno, Rubén Espinosa se ha quedado un poquito en tierras de nadie, rodando ahí en cuarta posición. A 9 segundos. Lo que venía comentándote, ¿no? Al final, si te quedas ahí en la tierra de nadie, un circuito tan largo, depende de tu ritmo. Vemos ahí detrás como Caro Campa aparecía justo en la zona de las curvas de justo empezando el sector 1, ¿no?, en las primeras curvas. Caro Campo está un poco en la misma situación ahora mismo que Rubén, rodando un poco en tierra de nadie. Y tenemos a los tres primeros por delante, Rubén y Carol un poco perdidos en mitad de la parrilla, y por detrás la lucha entre Cichitela, Santi y Joaquín, que están muy juntitos los tres también. Bueno, pues la verdad que tenemos aquí doble batalla, Joaquín García con Santi Carbonell, Cichitela, Cosimo, Carol Campo y Rubén Espinosa, que se han quedado en tierra de nadie. Y después tenemos en la primera línea de batalla Esteban Tolosa defendiendo esa pole position y ese liderazgo de la carrera, a 1.5 segundos Víctor Solanes intentando recortarle. La verdad que va muy rápido el piloto WGT aquí. Y Sergi Morera, que se ha quedado un poco más rezagado en tercera plaza, que parece que no puede con Víctor, ¿eh? Sí, vamos a comprobar, a ver, neumáticos. Monta cada uno, de momento todo igual. Carol Campo gana una posición, Cichitela pierde una después del trompo del principio. Se ha podido colocar en sexta posición. Y de momento Esteban y Víctor con blandos, Sergi con super blandos y el resto con medios, excepto Cichitela, que va con duros. Ojo, Cichitela con duros. Ahí lleva a Joaquín García, Joaquín García, que está intentando atacar a Santi Carbonell. Parece ahí que se ha ido un pelín largo. Está intentando coger, a ver, va a llegar ahora a la zona de rebufo, zona de la entrada de meta, tiene que salir muy bien. Si es suficiente, tiene que salir un poquito más pegado, y no va a llegar, así que lo tenía antes, hemos visto cómo lo tenía en la vuelta anterior, pero no ha tenido que cometer un error. Sí. Han estado rodando esta ahí semana en tiempos similares, Santi y Joaquín, y pues bueno, vamos a tener batalla entre ellos dos y aquí también. Cichitela, que parece que se escapa un poquito. Y por delante Víctor, que se acerca a Esteban, ¿eh? Ya está poco más de un segundo. Está recordando poco a poco. Víctor a Esteban, recordamos. Esteban y Víctor rodando con blando. Sergi Morera rodando con super blando. Y en breve empezaremos a ver las primeras paradas. Yo creo que por eso Sergi Morera está alejándose ahora mismo de ellos, está notando la degradación de ese neumático, ¿no? Y además sí, está agigantada a 5 segundos ya, cuando venía luchando con Víctor, ¿no? Por eso yo creo que ha sido una mala decisión del piloto de Motorsport, el cual le va a hacer entrar el primero. Entra ahora, Seguro, Entra ahora, lo veíamos ahí al fondo, entrando en el pit lane. Y parada temprana a causa de ese neumático súper blando, 11 minutos. Sí, temprana y además esperada, ¿eh? Sí. Sí, en breve empezará el resto de pilotos también. Menos Cichitela, que va con duro y lleva pues una estrategia totalmente distinta. Vemos. Ojo a Cichitela porque puede ser la revelación de hoy, ¿eh? Acaba de pasar ahí por delante Carol Campo, Sergi Morera, que tiene ahora un hueso duro de roer, que es Carol Campo, que no creo que le dé la posición tan fácil. Y además que Carol tiene unos neumáticos que le van a aguantar.
Sí, y ahora tenemos por detrás a Santi y a Joaquín, que se han acercado mucho en esta vuelta a Cichitela. Se han echado encima de él literalmente, casi 2 segundos le han recortado en una vuelta. Y por delante Víctor Solanes, que poco a poco se sigue acercando a Esteban, lo tenemos rodando 7 décimas. Algún error del piloto italiano y ha podido causar ese acercamiento por parte de los dos pilotos españoles, ¿eh? Sí, recordamos que va con los neumáticos duros y pues claro, más difícil aquí negociar las curvas con ese neumático duro. Pero a lo mejor va una parada menos, ¿eh? Totalmente, claro, o sea, disculpa, de Cichitela tiene que ir a la estrategia de una parada, duros blandos y aguantar hasta el final seguramente. Y Víctor 1.41.0, Esteban 1.41.3, le ha recortado 3 décimas Víctor en esta vuelta y vemos cómo se echa encima. Está tirando encima. Sí, ya lo tiene ahí, ¿eh? Está llegando la zona relajada, Esteban Tolosa, que acaba de bajar un poco el ritmo. Yo creo que tiene que controlar también esos neumáticos, ¿no? Para que le lleguen a los cálculos establecidos. Uh-huh. Sí, Víctor no... Solanes, que está apretando muchísimo, ¿eh? Le está apretando muchísimo. Vamos a ver si el piloto de WCD tiene alguna estrategia para la defensa. Veremos a ver si hoy también copian la estrategia, porque recordamos, llevan 2 o 3 semanas copiando la estrategia, entrando en la misma vuelta, los 2 o 3 primeros clasificados. Y veremos si entran hoy también en la misma vuelta o si Esteban entra una vuelta antes para poderse proteger de ese posible... Mira la gente. Pero vamos a ver, ¿por qué se copian las estrategias? ¿Es que ellos no tienen la suya y demás? Pues no, vamos a ver, os vamos a explicar. Yo creo que da la casualidad que cada uno entrena, se hace su estrategia y son los tres tan buenos que es que da la casualidad que han copiado los tres la misma estrategia en las últimas carreras. Podríamos asumirle esta opción a la casualidad, pero no, gracias a Dios no es así. Gracias a Dios es gracias a la ciencia y a la matemática. Y Joaquín que se pone séptimo, ¿eh? Perdona, Joaquín que se pone séptimo, adelantado a Santi, que se queda un poquito atrás, algún problema para Santi, ya que está 5 segundos, algún problema debe haber tenido. Y Joaquín García que va por Cichitela, y mira lo que te comentaba, Esteban y Víctor entrando los dos en la misma vuelta, otra vez, misma estrategia, entrando los dos en el pit lane, a ver la parada... Pues aprovechando esta imagen, vamos a comentar lo que veníamos diciendo de las paradas y de copiar la estrategia. No es que se copie la estrategia, sino que directamente estrategia en cálculos hay una. Entonces puede variar una vuelta como máximo, ¿no? En la que tú puedas hacer el undercut, ¿no? En este caso los fórmulas, ¿no? Que van tan calculados de peso de combustible, ¿vale? Entonces por eso podemos ver que siempre coincidan en que entran en las mismas vueltas, ¿no? La verdad es que si la estrategia coincide con el número de vueltas para el neumático, es porque lo tienen ya calculado los pilotos, ¿no? Que el neumático blando dura 16 vueltas, el extra blando 8 y el medio 30 y el duro 60, ¿no? Y bueno, y Sergi ha perdido tiempo, ¿eh? Sergi Morera, que Sergi, sí, ha penalizado mucho salir con ese neumático súper blando porque no tenía opción ninguna. Sí, luego ha salido con neumático frío y pues ahora mismo rodando a 7 segundos del líder, que es Rubén Espinosa, líder provisional. Y curioso, de momento solo han parado Esteban, Víctor y Sergi, normalmente suelen ser los últimos que paran, hoy han sido los primeros, el resto todavía por realizar la parada. Y Sergi que ha montado. Vamos a ver cuánto tiempo vamos a fijarnos cuánto tiempo le saca Rubén Espinosa a Esteban Tolosa. Vamos a ver cuánto es capaz de sacarle. En función de eso vamos a ver si Rubén se acerca o no al grupo. Rubén, recordamos, va con medio, con lo cual va a alargar más la parada. Esteban Tolosa y Víctor otra vez han montado el blando. Mira, entra ahora Rubén. Entra ahora Rubén y vemos que Sergi ha montado medio y Víctor y Esteban vuelven a repetir ese neumático blando. Uf,
Pues madre mía, Esteban va como un tiro, hay que decirlo. Sí, 9 vueltas ya. Segundo y medio, Víctor Solanes. Gran actuación para el piloto de WCD la noche de hoy, que está dándolo todo. La verdad que con muchas ganas, Vicente, está viniendo con muchas ganas el piloto de WCD a la carrera de Bahrein. Sí, ya lo veníamos anunciando hace varios grandes premios. Estaba entrenando mucho. Y pues todo ese esfuerzo tiene su recompensa. Ganador la carrera anterior y de momento pole position provisional. Bueno, provisional, ¿no? Pole position hoy aquí en Bahrein. Y de momento, primero, por delante de Víctor. Y claro, Sergi sigue perdiendo tiempo, ha montado neumático medio, mientras Esteban y Víctor han montado blando, y de momento a 11 segundos de la cabeza. Yo creo que Sergi Morera ha tirado cualquier opción, cualquier mínima opción que hubiera tenido. Le ha tirado con la estrategia esa de super blando. Sí, lleva, y si a lo mejor luego pone duro y hace una parada menos que Víctor y Esteban, también puede ser, También puede ser. Yo estoy viendo que Rubén Espinosa ha montado en medio. Ha durado, ¿cuánto? 14, 15 vueltas, me parece. Sí, pero yo creo que Sergi ese neumático medio lo puede estirar un poquito más. De 14, 15 minutos. Y si luego monta el duro y Esteban y Sergi siguen con... Esteban y Sergi, no, Esteban y Víctor siguen con los blandos. No sé, veremos, ¿eh? La carrera es muy larga, diferentes estrategias, es lo bonito. Carol Campo, Pit, Joaquín García, Pit. Y a ver ahora dónde salen, cuando hayan hecho todos su primera parada. Han parado todos menos Cichi. Llegando al Ecuador de la carrera a falta de 10 minutos. Sí, Cichitela, el único piloto que no ha parado en esa quinta posición. Se va con duro. Correcto. Aquí vamos a tener la referencia real del duro. Correcto, va con duro. A ver hasta dónde lo puede exprimir. Si puede llegar a ese Ecuador. Como llega al Ecuador, va a hacer la parada del duro para el medio y una rápida. Sí, y por el chat, Lillo, Claudio, buenas noches, Go Cosimo, Forza Cosimo, nuestro compatriota, Cichitela Cosimo, buona notte tutti, y Adrián Tirado, vamos Esteban. Pues aquí animando desde Italia y animando desde España a Esteban Tolosa y a Cichitela, que se han metido en el top 5 ahí a lo tonto. Interesante, pues la estrategia. Muy interesante. Salir con esos duros. Y de momento rodando quinto. Y se ha despegado claramente de Joaquín y de Santi. Se estaban acercando a él. Y luego claramente se ha despegado. Ya no solo por la parada, sino que en las vueltas posteriores a ese acercamiento, pues ha conseguido bajar el tiempo. Y estaba rodando mejor Cichitela que Santi, que Joaquín, que eran sus competidores. Y bueno, hacemos un repaso. Esteban Tolosa primero, Víctor Solanes segundo, Sergi Morera tercero, Rubén Espinosa cuarto, Cichitela Cosimo quinto, Carol Campos sexto, Joaquín García séptimo y Santi Carboneres octavo. Y Carol Campo, Joaquín y Santi, que han optado por montar los duros también, ¿eh? Veremos qué pasa, carrera muy larga, 60 minutos, 39 todavía por delante, diferentes estrategias. Y no sé cuánto tiempo se pierde aquí en la parada, pero bueno, lo habitual, 20-25 segundos seguro.
Bueno, pues bonita carrera la que estamos viendo la noche de hoy, jueves, la que nos está ofreciendo estos dos grandes rivales, ¿eh? Mira, Víctor Solanes, cómo está muy, muy cerca ya de Esteban Tolosa. Mira, y Fichetel hace ahora su parada, 22 minutos con ese neumático duro. Vamos a ver dónde sale, esa es la 22 referencia. Minutos con el neumático duro. Y estaba muy bien, ¿eh? Víctor detrás todo el rato, pero no sé si tiene ritmo como para echarse encima de él, manteniendo esa ventaja ahí, poco menos de un segundo de diferencia. Entre los dos llevan así toda la carrera. Grande Fichitela, ¿eh? Ha recuperado una... Madre Fichitela, Cosimo, quinta plaza, ¿eh? Quinta plaza, sí. Ha dado tiempo a entrar en boxes y salir. Grande el piloto italiano, ¿eh? Forza Italia, Forza City. Fichitela, que ha recuperado esa posición que había perdido en la salida, ¿eh? Ha recuperado tres posiciones de la salida. Ha hecho un trompo en el inicio, se ha puesto el último y ahora con esa estrategia de salir con duros ha alargado su parada. Y pero mira, lo vemos ahí como trompea. Neumático frío, recupera. Sí. Viene Caro Campo, le pasa cuidado Caro, que podemos ver aquí una batalla, ¿eh? Vamos a ver batalla aquí también, sí. De Caro el Campo se va un poquito largo también ahí, el piloto de Reds. Y esperamos ver aquí también una bonita lucha. Llegan a la zona de atrás, esa zona de la recta larga del sector 2. Vamos a comenzar el sector 3 justo ahora. La variante de derecha. Se tira encima a Fichitela, muy rápido el piloto italiano. ¿Cómo va a atacar al piloto de Reds? Vamos a ver ahí, que lo puede lograr ahora. Mira cómo se están cubriendo cara a cara. Aguantado bien ahí, le ha apretado al exterior, ¿eh? Le ha apretado al exterior, ha cubierto muy bien. Viene la zona de recta, se tiene que defender ahora del rebufo Caro Campo. Se tira por el interior, Fichitela. Caro el que se abre. Y sí, venía con más ritmo, ¿eh? Pero espérate, que Caro el traza mejor. Esa segunda curva, salen en paralelo. ¡Qué bonito, Caro! ¡Qué bonito cómo ha trazado! ¡Qué bonito cómo ha salido de rápido! Mira. Cuidado, que le puede hacer un paralelo. Mira, qué bien cómo se lo ha hecho por fuera. Cuidado ahí, Caro. Vamos a ver si Chitera, que tiene el interior, tiene que ir más rápido. Le va a dejar el espacio suficiente, Caro. Se agranda la pista, Caro, que mete el coche y da un paso de toque, madre mía. La que acaba de hacer Caro el Campo. Lo justo para marcar territorio, para decir, este es mi espacio. Bonito, ¿eh? Chitela ahí intentando exprimir el monoplaza. La ha culeado un poquito en la salida de esa curva. El rojo contra el azul contra el rojo. ¿Quién decía que las carreras son aburridas? ¡Han callado de pilotos, por favor! Siempre tenemos batalla. Aquí en WGT. Y Víctor sigue ahí a esa diferencia de 6-7 décimas. Y no sé si es que de momento quiere dejar pasar los minutos y mantenerse ahí. O si es que no tiene más ritmo como para atacar a Esteban. No sé qué decirte. Segundo asalto. Fichitela versus Caro. Llegan otra vez a la zona de la entrada. Fichitela, que viene un poco más lento. Ha salido muy lento el piloto italiano. Qué rápido ha entrado Caro el Campo en esa curva. Madre mía, le saca muchísimo, ¿eh? Sí, recordamos en la general, Fichitela octavo y Caro el Campo décimo. Posiciones igualadas para los dos pilotos y vamos a tener aquí una bonita batalla, la misma que están teniendo Esteban y Víctor. Y Rubén Espinosa, que se está acercando a Sergi Morera, ¿eh? Ojo, Rubén, que está rodando cuarto. Ojo, que podemos tener triple batalla. Se está echando triple batalla. Sergi, sí.
Vamos a ir con los gallos. Fichitera, Cosimo, Carlos Campo. Rubén Espinosa, Sergi Morera. Víctor Solanes, Esteban Tolosa. Y cuidado porque el más cercano es Víctor Solanes y Fichitera, Cosimo con Carlos Campo por ahora, Sí, Joaquín y Santi rodando cómodamente en solitario. Y tenemos el resto lucha, Fichitela con Carol, Rubén Espinosa acercándose a Sergi y por delante a Víctor y a Esteban. Y ojo Víctor, que está a tres décimas, Vamos a ver los ataques del piloto del equipo Green. Mire Fichitela, ahora acabamos de cambiar a Víctor y a Esteban y ahora mismo Fichitela acaba de pasar a la quinta posición, acaba de adelantar a Carol Campo. No podemos cambiar de cámara ni un segundo. Porque nos lo perdemos. Lo sentimos mucho, pero estábamos enfocando ahora mismo a Víctor Solanes. Míralo cómo va a pasar ahora mismo. Está, yo creo que ahora está atacando, Yo creo que se ha mantenido ahí unas vueltas. Un poquito a ver qué hacía Esteban, a ver si comete algún error. Me mantengo aquí a menos de un segundo. Mira, no me lo creo. Entran los dos otra vez en la misma vuelta al pit lane. Otra vez la misma estrategia. ¿Se la pasan por Discord entre semana o...? Increíble. Parada muy rápida de Esteban. Un poquito más lenta la de Víctor, parece. Y otra vez la misma estrategia. A ver qué neumáticos han montado. Ahora montan los dos neumático medio. Exactamente misma estrategia para los dos primeros, Esteban Tolosa y Víctor Solanes. Espectacular. ¿Cómo estaba carrera? Y Rubén Espinosa. Madre mía de mi vida. Y Rubén que se pone tercero, Ah, vale, ha entrado Sergi al pit. Lo contábamos. Estaba Rubén quitándole mucho tiempo a Sergi. Sergi que hace su parada. Y Rubén que se pone provisionalmente tercero. Vamos a ver cuánto tiempo gana Rubén. Haciendo esta vuelta en solitario. Y lo que pierde Sergi con las ruedas frías. Lo mismo puede acercarse incluso más el piloto de De Incia al piloto de Motorsport, Sí, Sergi que vuelve a montar medios y Rubén Espinosa que va con blandos. Esteban y Víctor con medios también. Resto de pilotos del quinto hacia detrás con duros todos. Sí, y la Cosimo que ha remontado tres posiciones, que hay que decirlo. Santi Carburele que ha ido a la última plaza. Y parece que Esteban se despega un poco de Víctor, Ya me ha dado antes la sensación también que han entrado los dos al pit lane y cuando han salido las primeras vueltas Esteban se ha logrado separar. Víctor rodando con un poco más de cautela. Vamos con la gestión del neumático, Vamos a ir con la gestión del neumático, porque se están gestionando los neumáticos ahora mismo, por eso vemos que Víctor se va un poco más atrás. Recordemos que Víctor para esto sí es un gran estratega. Lo hemos visto en ediciones anteriores. También le hemos visto quedarse sin gasolina. Sí, por el chat, Marco Lino. Bienvenido, Forza Cosimo. Buena nota, Tutti. Y Rubén Espinosa que entra ahora en el pit. Y vemos a Sergi cómo negocia esa última curva. Y va a pasar Sergi por delante, pero... Pero pues muy poco, Míralo, se van a juntar ahí a la salida. Míralo, vamos a tener salida, Vamos a tener salida apretada, Mira, Rubén Espinosa lo ha logrado recortar. Lo suficiente. Cuidado porque muchísimo. Ahora está con los neumáticos fríos, Neumáticos fríos, vamos a ver si responde el coche del piloto... Futuro piloto de Incia. Con neumático blando, esto le va a durar una vuelta, Cuidado que Rubén Espinosa ha vuelto a montar neumático blando, lo va a calentar en media vuelta y Sergi lo vemos rodando con neumático medio. Y cuidado, Cuidado con Rubén. Ahora le cuesta un poquito más por esos neumáticos fríos, pero en el momento que lo caliente, a ver si con ese neumático más blando pues puede rodar un poquito más rápido. Que Sergi y acercarse a él. Los cuatro primeros dos pit stops.
Cichitela, Carol y Joaquín 1 y Santi 2. Menos de media hora. Se pasa el tiempo volando y ha pasado media hora de carrera, Javier. Jugador de la carrera, media hora de la carrera. Vemos a Rubén Espinosa luchándole la posición a Sergi Morera. ¿Quién lo iba a decir? El piloto de Motorsport luchando con el futuro, perdón, con el futuro piloto de Incial. Yo creo que esta guerra, cuidadín, puede estar muy interesante, ¿eh? Cuidado con Rubén, uno de los pilotos más regulares del campeonato. Sí. Y cuidado con Rubén, piloto muy rápido también y muy constante, que lo hemos visto hacer grandes remontadas y que hoy se ve con esa posibilidad de entrar en top 3. Y cuidado, ¿eh? Y bueno, hacemos un repaso por detrás. Santi Carbonero rodando octavo. De momento rodando solo. Lo mismo que Joaquín. Séptima posición. No puede, parece que no puede ahora mismo con el... con el piloto de Motorsport, Rubén Espinosa. Se le está yendo poquito a poco. Pero muy, muy bien la estrategia, ¿eh? Se ha acercado muchísimo, Vicente. Sí, estaba más de 10 segundos y poco a poco se iba acercando. De repente estaba a 7 y ahora después de la parada se ha echado encima. Está en un segundo ahora mismo. Carol Campo rodando en solitario, sexta posición. Cichitela rodando quinto. Gran remontada otra vez del piloto italiano. Y Rubén que sigue ahí luchando y ha calentado los neumáticos. Y ojo, está en un segundo. Yo creo que ahora se ha acercado un poquito. Recordamos, Rubén rodando con blandos, Sergi con medios. Y a un segundo lo mismo que Víctor Solanes y Esteban Tolosa. Vamos a tener aquí dos batallas espectaculares de aquí a final de carrera. Por entrar en ese top 3. Bueno, pues damos un repaso, ¿no? Un repaso rápido porque Santi Carbonero se ha quedado a la plaza una vuelta. Joaquín García, séptima posición, una vuelta. Carol Campo dentro del tiempo de competición, sexta posición. Cichitela Cosimo, top 5 para el piloto italiano. Rubén Espinosa, lo vemos en pantalla, cuarta posición. Sergi Morera, tercera posición, ahí también lo vemos luchando con Rubén Espinosa. Increíble estos dos pilotos, ¿eh? Y Víctor Solanes, segunda plaza. Y Esteban Tolosa, primera posición en el circuito de Bahrein. Llevamos más de 30 minutos de carrera. Y esto ha dado una vuelta y Rubén, enormes. Rubén que la saca un par de décimas a Sergi. Están a menos de un segundo. Y lo que comentamos, ojo, a ver lo que le duran los neumáticos. A ver si es capaz de atacar o de intentar poner nervioso a Sergi. Y carrerón, de Rubén Espinosa. Hoy aquí en Bahrein. Y pedazo de circuito, la iluminación, carrera nocturna. Nada, y se mantiene esa ventaja también entre Esteban y Víctor toda la carrera, rodando un segundo de diferencia más o menos. Y aquí siguen los dos. Ahora se ha acercado un poquito Víctor, ¿eh? Ha hecho lo mismo que antes al salir de boxes con los neumáticos fríos. Esteban se atreve un poco más y le saca ahí un poquito de ventaja, y ahora Víctor pues se vuelve a echar encima, y yo creo que ahora sí que lo va a atacar, ¿eh? Yo creo que se está acercando para intentar atacarlo, ponerlo lo más nervioso posible. No creo, no, se está acercando. Sí. Y Rubén Espinosa le ha dado el margen ahora a Sergi Morera, porque también se le estaban calentando los neumáticos. Sí, va. Yo creo que Rubén lo tiene más controlado de lo que creemos, ¿eh? Sí, no, además Rubén va con soft y se iba con medio, entonces pues claro, también es cuestión de tiempo de que ese neumático blando
empieza a perder prestaciones. Y nos subimos con Esteban esta vuelta. Qué bonito, ¿eh? Mirando por los espejos retrovisores esa mancha verde. Cómo están controlándose la carrera. Qué espectáculo, me encanta, ¿eh? Me encanta ver una carrera tan completa, ¿no? Que parezca que no. Muchas veces nos fijamos, ¿no?, esas carreras con 50 pilotos y tal, pero al final no es que haya 50 pilotos, ¿no?, sino la calidad de los pilotos en sí, ¿no? Y esto es lo que hace que las carreras sean tan interesantes, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, que con 9 pilotos tengamos esas 3 batallas en diferentes posiciones, ¿no?, con diferentes tiempos y diferentes niveles de competidores. Sí, espectacular. Pues, para mí espectacular es la palabra. Y qué difícil es rodar ahí en primera posición, viendo ahí ese Víctor detrás, cómo les muestra el coche, cómo lo intenta poner nervioso. Y qué bonito. Tres décimas, ¿eh? Prácticamente una sombra el coche de Víctor. Y 22 minutos para que esto finalice. Último tercio de carrera. Vamos a ver la última estrategia. 22 minutos para un neumático duro es suficiente, ¿vale? Un neumático duro, la vida del neumático duro han sido 22 minutos según Cichitera Cosimo, primera parada. Neumático duro al inicio, recordemos, ¿no, Vicente? Sí. Primer neumático duro, 22 Mira, cuidado, minutos de vida. Cuidado, se ponen en paralelo. Parece que negocia mejor Esteban esta segunda curva. De momento mantiene la posición, pero cuidado, Víctor, que está empezando a atacar, se está empezando a mostrar. Y quiere atacar, ya no quiere estar detrás, quiere atacar, quiere ponerse primero. Esteban, que no se lo permite. Y vamos a ver aquí una batalla de aquí al final, pero vamos, de las buenas de verdad, a ver. Y Rubén, que sigue el ritmo de Sergi, ¿eh? Rodando a 9 décimas, Rubén Espinosa de Sergi Morera. Gran trabajo de Rubén. Cuarta posición, Cichitela Cosimo cerrando ese top 5, remontando después de haber caído a la última posición. Con una estrategia diferente, saliendo con neumático duro, remontando el piloto italiano, rodando quinto. Bueno, pues gran actuación la de los pilotos de la tarde de hoy. Vemos cómo Esteban se ha defendido del primer embiste. Del primer embiste, vamos a ver muchos ahora en estos 20 minutos. Mira ahí qué cerquita está, se lo está preparando otra vez en la segunda zona. Mira cómo le ha asomado el morro, cómo le ha asomado el morro. Sí, le está intentando poner nervioso. Tal cual. Pone de frenada muy complicada para Esteban. A ver, más las carcajadas de Vicente por detrás ahí, porque sabe que es de pillín. Víctor Solani atacando ahí como puede. Yo creo que le está haciendo la presión psicológica más que nada a Víctor, ¿no? Sí, no, ya lo he comentado más de una ocasión. Yo alguna vez he llevado a Víctor detrás y por un lado vas tranquilo porque sabes que Víctor es un piloto que es muy raro que cometa un error y es muy raro que se te lleve por delante. Por ese lado conduces muy tranquilo, pero por el otro lado vas mirando el espejo, lo vas dando todo y ves que la mancha verde no se separa bueno, a un centímetro de tu coche. También muy tranquilo no te puedes quedar, ¿no? Porque en ese momento claro, que le dejes el espacio a lo mejor de más, te metes el coche a los Hamilton y has perdido la posición. Quiero decir tranquilo porque tranquilo, ¿no?, sabes que puedes hacer una frenada y sabes que no te va a golpear por detrás y sabes que te da esa seguridad. A mí me da esa seguridad llevar a Víctor detrás, que sabes que no se te va a llevar por delante. Es muy difícil que cometa un error. Entonces la tranquilidad un poco es esa, ¿no? Que a la hora de la frenada sabes que no te va a golpear y no se te va a llevar por delante. Pero por otro lado, pues claro, ver todo el rato la mancha verde en el espejo, tú dándolo todo al 200% y ves que no se separa ni un milímetro y te está agobiando, te está tosigando, te está mostrando el coche, la verdad es que es muy agobiante eso. Y Esteban, pues que está aguantando muy bien esa presión hoy, no poniéndose nervioso en absoluto, aguantando muy bien la presión. Se está formando un gran piloto aquí en WCD y se llama Esteban Tolosa, ¿eh? Sí. Grande Esteban.
Bueno, pues la presión que tienen que ejercer los segundos sobre los primeros, ¿no? Que es así, porque aquí, por desgracia, en las carreras somos todos participantes, pero solo hay un ganador en sí, porque solo puede ganar uno. Podemos ganar todos como compañeros, pero la carrera solo la puede ganar uno. En esto consiste la competición, ¿no? En que haya un ganador. Y Esteban, que lo está demostrando en la noche de hoy, que quiere ser el ganador aquí en la noche de Bahrein de la F2. Vemos como Víctor se acaba de ir ahora a 7 otra vez atrás. Yo creo que se le están calentando otra vez los neumáticos y se tiene que despegar, ¿eh? 41-2 Esteban, 41-5, casi 41-6 Víctor esta última vuelta. Es que si no se despega, sobrecalienta los neumáticos y al final no puede copiarle la estrategia, ¿no? Sí, claro. 18 minutos para el final, ¿eh? Los dos rodando con el mismo neumático. ¿Neumático era blando o era medio? Neumático blando. Todos dos paradas, menos Santi que lleva tres. Y neumático no, esta última han puesto medio. Blando era Rubén Espinosa, exacto. Rubén Espinosa que sigue ahí con su batalla con Sergi. Pero bueno, ya la vida de ese neumático blando, pues poca vida ya, ¿no? Le quedará a ese neumático mientras Sergi rueda con el medio. Hemos visto que el neumático duro ha durado 22 minutos, el neumático medio venía durando alrededor de 14, así que el blando tiene que durar en torno a 7 minutos, la mitad del blando. No, el super blando es lo que dura 7, 10 minutos. El super blando 7, correcto, y el blando durará en torno a 10 minutos, entonces, ¿no? 4 menos, ¿no? Que el medio por ahí, ¿no? A lo mejor, sí, ¿no? 12, mira, Víctor Parada, Víctor Parada, lo veníamos diciendo, ha sufrido mucho detrás de Esteban con ese adelantamiento frustrado, ¿no? Por parte del piloto, es que no ha logrado en ningún momento llevarlo a cabo. Y eso es lo que ha perjudicado al piloto, en este caso del Green Team, que no ha podido llevar a cabo ese adelantamiento frustrado, una pena totalmente. En el primer stint se ha mantenido un poquito ahí a la expectativa a ver qué pasaba. En este segundo stint sí que ha intentado atacar Víctor a Esteban. No ha podido, le intenta meter el coche, le intenta adelantar, al final Esteban pues ha defendido muy bien la posición y Víctor ha decidido ahora parar antes para lanzar ese ataque desde el box, ¿no? Ese posible undercut. Y veremos ahora a Rubén Espinosa, que hace su parada también. Y veremos ahora a Esteban si para esta vuelta para defenderse de ese posible undercut o si decide continuar una vuelta más. Yo creo que tendría que parar, ¿eh? Cuidado porque el piloto del equipo Infiar, yo creo que no va a lograr adelantar a Sergi Moreira ya, que le va a poner muy difícil, ¿eh? Sí, lo tiene complicado adelantar a un gran piloto como Sergi por esa posición de top 3, pues claro, muy muy difícil, la verdad. Aún así, solo mantenerse ahí a su nivel y estar rodando en los mismos tiempos prácticamente, pues tiene mucho mérito. Y Esteban que se defiende, ¿eh? Esteban que hace su parada. A ver, los neumáticos que ha montado Víctor. Víctor ha montado. Vamos a ver qué estilo de neumático. Neumático medio hasta el final, puede ser 16 minutos, 15 minutos. Sí, va a intentarlo, puede ser, Va a intentar neumático medio hasta el final, Puede ser medio hasta el final. Y Víctor, medio hasta el Víctor final, encarando la recta, espérate, a ver. Uf, Víctor, madre mía, se van a juntar otra vez los dos. 26 segundos le resta, yo creo que sí, que puede venir ahora mismo muy fino y Esteban va a salir con los neumáticos fríos. Recordemos que han hecho trompos todos los pilotos. Cuidado, cuidado, cara, Víctor está muy encima y Esteban va con los neumáticos fríos. Viene por la parte de atrás, va a encarar la zona de la meta, Aquí llega Víctor, encarando la línea de meta. Va a pasar ahora mismo por la entrada de boxes, la deja a la derecha. Esteban saliendo, viene como un cohete, la flecha verde viene como un cohete. Ahí viene, viene frenada, se pega, cuidado que viene la frenada. Neumático frío, como veníamos diciendo, y Víctor lo tiene calientito.
Sí, no ha podido hacer nada Esteban ahí, ¿eh? Se pega, Vicente, no ha podido, no. Se pega. Le enseña el coche, se tiene que mover para un lado y para el otro. Lo va a intentar en su oportunidad. Se tira al interior, le tiene que achuchar la chucha. Y se pone delante y queda el arrancamiento. Madre mía, lo va a intentar por dentro Esteban. Acaba de perder la posición Esteban Tolosa. Ha cometido un error y se ha ido fuera también. Ha tenido ahí unas décimas que le ha dejado una ventaja total. Se ha puesto nervioso. No, el piloto de neumático frío también, ¿eh? Parte de ello ha sido culpa de ese neumático frío. Y bueno, Víctor, que con esa, adelantando esa parada, al final se ha salido con la suya. Se consigue poner el primero. Undercut de libro, señores, veníamos diciéndolo. Aquí no hay suerte. Cuando superamos ciertas categorías, es matemática, señores. La matemática, la ciencia, esto está estudiado. Pero cuidado, el piloto Esteban, listo. Esteban ha calentado ya el neumático y ya está otra vez encima de Víctor y se está echando ahora encima de él. Yo es que creo que lo ves un poco retrasado, Javier, por la retransmisión. No te preocupes porque lo estoy viendo claramente, pero lo que veníamos comentando, esto es matemática. Hacer un undercut en matemática es saber que yo voy más rápido que el piloto de delante que va a salir con el neumático frío y jugármela. Y le ha salido, Vicente. Sí. Y Sergi para, ¿eh? Última parada para Sergi Morera, de momento tercero. Y Rubén, que habrá tenido que parar también. Cuidado, porque yo estoy viendo que ahora mismo el piloto de WCD puede haber perdido la carrera, Vicente, corrígeme. Sí, no, lo puede haber perdido en esa acción. Qué grande Víctor, siempre con la estrategia, parando una vuelta antes. No ha podido hacer el undercut, pero ha salido muy pegado a él y con el neumático ya caliente lo ha podido adelantar en pista, pero gracias a esa maniobra de parar una vuelta antes. Y Cichitela se mantiene quinto, de momento dos paradas, lo mismo que Carol Campo y Joaquín García, resto de pilotos tres paradas. Y nos vamos otra vez con Esteban y con Víctor. Bueno, pues vamos a dar un repaso rápido, si te parece, antes de que sigamos con la cabeza de carrera y nos quedemos ya en estos últimos compases. Para, yo creo que sí han puesto el neumático blando una última parada y con el medio ya hasta el final, ¿eh? El medio, sí, han puesto el medio, van a tirar hasta el final. Joaquín y Santi, que van con el duro, creo que van hasta el final también. Bueno, no, Joaquín creo que tiene que hacer una última parada, si no me equivoco. Cichitela, bueno, Cosimo, quinta posición. Sí, lo que está claro es que los seis primeros ruedan con medios, han hecho tres paradas todos y ya ninguno tiene que volver a entrar. Y de aquí hasta el final. Y medio segundo separan, ¿eh? A Víctor de Esteban. 10 minutos de infarto que nos quedan aquí en Bahrein. Carrera nocturna, F2 Series, WGT, espectáculo garantizado. Gracias a estos pilotazos que tenemos en pista. Y cuidado que no se ha dicho la última palabra, ¿eh? Que no. Tenemos a Esteban Tolosa muy cerca, ¿eh? Esto no, cuidado, está que veníamos dicho. Vendiendo la papeleta del piloto WCD. Ni mucho menos. Y no la quiere, ¿eh? No la quiere tirar, pero ojo, tenemos el problema de antes, ¿eh? Esteban va a ir a muerte, ¿eh? De hecho se está acercando, le está intentando apretar y los 10 minutos que quedan, estoy convencido que Esteban va a ir a muerte y va a intentar el adelantamiento como sea. Como sea, 10 minutos de infarto nos quedan, ¿eh? Vamos a ver si el piloto de WGD logra o consigue realizar ese adelantamiento. Pues yo creo que si está mucho tiempo detrás del piloto de Team Solanes y no logra llevarlo a cabo, puede tener ciertas dificultades, ¿eh? Mira, que veníamos Esteban avisando ahí. Que se sobrecalentaba. Mira, que listo Esteban ahí, se han puesto en paralelo. Víctor ha cerrado el interior, pero Esteban se ha metido por una puertecita que ya prácticamente no cabía. Se ha metido, lo ha adelantado, pero Víctor en la segunda contratrazada ha salido con más tracción. Se pone por delante otra vez en paralelo y rodando en paralelo, ¿eh? Cuidado. Mira, qué bonito.
aquí ninguno de los dos, que da su brazo a tercera, a punto y de tocarse. Y Esteban por delante, ¿eh? Esteban por delante. Vamos a ver, gran maniobra de Esteban. Muy emocionante hasta el final, ¿eh? Gran maniobra de Esteban, sí. Falta de poco más de 8 minutos y Víctor, pues que tampoco va a dar su brazo a tercer y le va a querer meter el coche otra vez. En zona de rebufo, están muy cerca y vamos a ver una gran batalla de aquí hasta el final. Recordamos. Madre mía, vaya batalla que se están dando estos dos, Vicente. Esteban y Víctor. Víctor y Esteban. Estamos disfrutando, pocos pilotos hoy en pista aquí en Bahrein, pero la carrera espectacular como siempre, la batalla que nos están ofreciendo hoy Esteban y Víctor. Qué grandes los dos, luchando por llevarse esa victoria. Están como las motos, ¿eh? Yo creo que se están dejando pasar uno al otro y están en plan como las motos, ¿eh? Parece esto moto 3. Se están estudiando para las últimas vueltas darse el hachazo, Vicente. Se están estudiando para las últimas vueltas darse el hachazo. Parece esto moto 3 y... Sí, Esteban ha rodado un poquito más rápido que Sergi esta última vuelta, aunque bueno, vemos que Sergi es un, Víctor es una prolongación de del coche de Esteban. Otra vez, mira cómo se muestra por un lado, por el otro lado, se tira por fuera. Otra vez en paralelo. Muy juntitos. Madre mía, madre qué, mía bonito. Qué bonito. Se está cogiendo esa zona de adelantamiento. La zona del primer sector antes de esta zona de las S, que es la más complicada, donde finaliza el primer sector y empieza el segundo. ¿Tú qué crees, Vicente? No sé, creo que va a haber lucha aquí hasta el final y que nos lo vamos a pasar en grandes 7 minutos todavía. Para que esto finalice, nos subimos al coche de Víctor. Lo tiene pegadísimo, ¿eh? Vemos ahí justo... ese iconito, míralo cómo se mueve, cómo zigzaguea un poco el tema. Ahí reduce, vemos ese levantar de pie donde sale el turbo. Y por detrás Santi, que acaba de adelantar a Joaquín García, se pone séptimo, Santi Carboneres. Muy bien Santi, remontando bien, sí. Esa posición. Remontando la costa de entrar en calor, pero mitad de carrera en adelante, se ha puesto las pilas, ha rodado mucho más tranquilo, más constante. Y de momento adelantado a Joaquín, poniéndose séptimo. Carol Campo rodando sexto, tranquilamente en solitario, lo mismo que Pichitela. En ese top 5, bravo Pichitela. 5 o 6 minutos para el final de esta gran carrera. Y tenemos aquí la batalla que estábamos todos esperando. Primera y segunda posición, Esteban Tolosa contra Víctor Solanes. Se han adelantado varias veces. ¿Lo logrará el piloto de Team Solanes? Poco más de 5 minutos. Y Pichitela que hace su última parada. Grande estrategia hoy de Pichitela, saliendo con ese neumático duro. Se ha puesto en última posición. Ha podido remontar hasta la quinta y con una parada menos lo vemos ir rodando quinto. Y está en el pit y sale por delante de Carol. Sí, vemos a Sergi, por detrás a Carol. Y gran actuación hoy de nuestro compañero italiano, Pichitela Cosimo. Y bueno, volvemos a la cabeza de carrera. 4 décimas separan al líder de la carrera con el líder del campeonato. Casi nada. Y ojo que llega un piloto doblado. Cuidado, que Víctor ahí cogía... esa zona de fuera para ir mucho más rápido y parece que le ha funcionado. Está muy cerca de Esteban, lo va a intentar ahora. Grande Joaquín, se ha apartado ahí para dejarlos pasar. Viene muy rápido, se está pegando muchísimo Víctor, lo va a intentar ahora en la recta de la entrada de meta. Esteban ha salido muy bien. Yo creo que no es suficiente, se puede defender para la zona del final. Esteban se puede tirar al medio. Míralo, ahí lo que vemos, se tira al medio, defiende el interior. Me preocupa bien, la contratrazada, me preocupa esta segunda trazada, que estoy viendo que Víctor hace una trazada distinta y sale con más tracción que Esteban. Y aquí es una zona peligrosa también. Vamos a ver otra vez, segundo ataque, otra vez, defensa, tirándose al medio. Sí, parece que no, que mantiene, ha defendido bien Víctor, ahí ha bloqueado un poco. Ha defendido muy bien Esteban.
esa acción, menos de 4 minutos. 4 minutos de infarto para el final, 4 minutos que no se van a dejar ni escapar un pelo, ¿no? Estos pilotos, porque saben que aquí le están dando todo, saben que en el fallo del compañero está la victoria de ellos. Sí, cuidado, otro piloto doblado. Vemos a Santi por delante ahora mismo de Esteban y Víctor. Qué gran carrera, qué gran actuación. 3 minutos para el final. Víctor que lo tiene que intentar hasta el final, porque si no se le va a hacer, digamos, que se le sería la carrera. Bueno, sería una gran carrera, ¿no? Pero sería un poco tirarlo, ¿no? Ha estado ese momento por delante, ¿no? Que ha estado luchando, que le ha salido bien la estrategia. Y Esteban, la verdad que es que no le ha dado tregua. ¿Cómo ha luchado Esteban, después de perder la posición por salir con el neumático frío? Al hacer la parada una vuelta después que Víctor, ¿cómo la ha luchado? Lo ha vuelto a adelantar, se ha vuelto a poner primero. Y aquí lo vemos a los dos. Toda la carrera, a menos de un segundo, Víctor de Esteban. Durante casi 60 minutos que llevamos. Y mira cómo se tira encima. Están muy cerca otra vez. Ahora sí. Víctor, la zona rápida, lo que tú decías, la trazada para él. Vamos a ver. Finaliza el primer sector. Esta recta larga que tienen, ¿no? Después de la entrada a meta, parece que el interior bloquea un pelín. Esteban se va un pelín largo. Otra vez nada. Otra vez detrás. Volvemos a empezar. Tenemos lo bueno que tiene el circuito de Bahrein, que tiene esas tres zonas de adelantamiento, ¿no? Esas tres grandes rectas. Y me marca el Real Time Rubén Espinosa por delante de Sergi en tercera posición. ¿Me lo puedes confirmar en el live timing? Rubén Espinosa, correcto. Vale, nos ha engañado otra vez. Pero no, nos ha engañado porque otra vez la ha metido por detrás. Estábamos viendo ahí en imagen. Vale. Justo detrás de Cichitela Cosimo. Está detrás Cichitela Cosimo, detrás de Rubén Espinosa. Atención a la estrategia de Cichitela. Cichitela, mira, claro, ha tenido que entrar, Sí, ha tenido que entrar Cichitela a hacer esa última parada. Falta de nada, de 2 minutos para el final. No sabemos si era la rueda que ya la tenía. Es lo que veníamos comentando, a falta de 2 minutos, el cálculo, ¿no? del neumático, ¿no? No aguantarle hasta el final, ¿no? No saberlo aguantar. Y esto es lo que te lleva, pues, a tener que hacer una parada extra a falta de 2 minutos. Es perder la carrera del totalmente. Del neumático, de la gasolina. A lo mejor no ha calculado bien, a lo mejor no tenía gasolina para acabar la carrera y en vez de entrar en la última vuelta, pues ha decidido entrar ahora una vuelta antes. Y bueno, de momento, sexta posición, se va a mantener Cichitela. Último minuto 10. Últimas 2 vueltas. Última vuelta, diría yo. Bueno, si es 1:40 cada vuelta más o menos, ya no les da tiempo a hacer una vuelta entera. Esta y otra, ¿no? Esta y otra, esta es la última, ¿no? Pues... bueno, sí, se acabará el tiempo, pasarán por meta. Pero no te sé decir si hay otra vuelta o no, ¿eh? Puede ser la última vuelta. Queda medio minuto y en medio minuto no acaban. Víctor Solanes intentándolo sobre Esteban Tolosa. Vamos a ver si el piloto de Team Solanes puede lograr el adelantamiento. Como decía Vidente, en esta última vuelta, últimos tramos, en top 2. Segunda recta. No está suficientemente cerca, Vicente. No lo va a lograr. De momento no, se ha despegado un poquito, rodando ahora 7 décimas. El tiempo que se acaba y última vuelta, lo que comentaba. No les da tiempo a pasar otra vez por línea de meta. Última vuelta, últimos metros. Para Esteban, pues vamos Esteban. De final, volvemos a ver a cómo Víctor toca un poco más el piano para salir más rápido. Se vuelve a pegar un poquito. Esteban que está palpando la victoria con los dedos. Esteban que la está palpando. Víctor que lo va a intentar. No lo va a conseguir. Segunda posición. Esteban Tolosa ha tenido Víctor. Esteban Tolosa. Líder donde Fapela Lara, Esteban Tolosa celebrando. Grande ahí. Esteban. Primera posición, grande Esteban. Grande segunda Esteban. Plaza para Víctor Solares. Y tercera posición para Sergi Morera. Cuarta plaza para Rubén Espinosa. Quinta plaza para Carlos Campos, disculpad. Sexta plaza para Cichitela Cosimo. Séptima plaza para Santi Carbonere. Y octava plaza para Joaquín García.
Gran lucha, ¿eh? Segunda victoria consecutiva de Esteban Tolosa. Grande Esteban. Pole position. Y ganador hoy, aquí en Bahrein, al igual que la semana pasada, Sergi Morera, cerrando ese top 3. Ese último cajón del podio. Ahí lo vemos, pasando por línea de meta. A Sergi con un poquito más de problemas hoy. De lo que es habitual, ¿no? Normalmente solemos ver a Sergi ahí arriba peleándose con Víctor. No, y tanto que Rubén Espinosa le estaba luchando la posición, ¿eh? Ha habido momentos en los que yo creía que Rubén Espinosa... Yo creo que si hubiera llegado a apretarle un poco más a Sergi, incluso y de hecho, podría haberle metido en problemas, ¿eh? Al piloto de Motorsport, Rubén Espinosa. Mira la diferencia que hay. Es que ha pasado Sergi y ha pasado Rubén a muy pocos segundos. O sea, mira por dónde van. Y Carol Campo, que acaba de cruzar por línea de metas esta posición. Quinta en ese top 5. Chichitela Cosimo, al final sexto, ¿eh? No está nada mal, solo ha perdido una posición en esa última parada, no sabemos si por gasolina o por neumáticos. Pero grande Chichitela, sexta posición para él. Séptimo, compañero Santi Carboneres. Octavo, nuestro piloto Joaquín García. Y bueno, grande actuación, ¿eh? Gran carrera, gran lucha entre Esteban y Víctor, entre Sergi y Rubén. Entre Chichitela y Carol, y entre Santi y Joaquín. Sí, al final Santi, que ha logrado subir una posición más en el cajón del podio. Chichitela, que ha perdido esa plaza con esa entrada en boxe. Veníamos comentando que la estrategia estaba bien, ¿no? Pero tienes que llevarlo al milímetro, es lo que te venía comentando antes, ¿no? La suerte, tú decías la suerte. Ya te digo yo que la suerte aquí ya es poco, es más cálculo matemático. Y sí, si no lo has llevado bien y no lo has calculado bien, te pasa lo que hace Chichitela, el pobre, ¿no? Que ha tenido que entrar a falta de 2 minutos a pit, ¿no? O bien por gasolina o bien no sabemos si porque el neumático no le ha durado, ¿no? Eso al piloto al final le destroza la carrera y pierde una posición, ¿no? Una pena, pero bueno, muy bien, ¿no? Una gran actuación de los pilotos de hoy. Una gran carrera la que hemos vivido en la noche del jueves de hoy en nuestro tercer aniversario en Twitter. Muchísimas gracias a todos los seguidores, más de 5.000 en Twitter, increíble, una pasada, más de 5.000 en Twitter. Tenéis un sorteo pronto, o bien una Play 5 que vamos a sortear, o bien una pantalla Samsung, ¿vale? O bien las dos cosas, no lo sabemos aún. Y bueno, pues estad atentos a las redes sociales para seguirnos y demás. Muchísimas gracias a todos, lo volvemos a decir, nos vemos el jueves que viene en otra cita más de la Fórmula 2 y la WGT. Y Adrián Tirado, gigante, Esteban, en mayúsculas. Un saludo, Adrián, otro de los grandes ausentes hoy. Lo mismo que David Martínez. ¿Cómo los he echado de menos hoy en esta carrera? Veremos la que viene. ¿Me puedes adelantar dónde nos toca la semana que viene? Pues, si me das un segundo, te lo digo ahora mismo. Gracias, Marco Lino, por ese follow. Bienvenido. Gracias, Leo Masterleaf, por ese follow. Bienvenidos todos. Pues nos vamos de Bahrein al circuito de Italia. A Mugello. Mugello. Pues jueves que viene. Así que en circuito rápido, ¿eh? Circuito rápido otra vez, ¿eh? Sí, vamos sí. De velocidad en velocidad. Así que vamos a tener más de lo mismo. Sí, y Chichitela, que estará en casa. Recordamos que Nimola hizo una grande actuación también, jugando en casa Chichitela, Cosimo. Ahora es verdad, recordemos Chichitela en casa. GP de Italia, la semana que viene, jugará en casa nuestro compañero Chichitela. Y bueno, next pues, week. Sí, todo un espectáculo que nos espera. Jueves que viene, WGT, Fórmula 2 Serie. Buenas noches a todos. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Saludos.